A ver, la tabla periódica tiene una forma bonita, ¿vale? O sea, ¿por qué la dibujan así la tabla periódica? Porque no ponen todos los cuadrados juntos. Por algo será, ¿no? No lo van a hacer por... Entonces, aunque esto sea un poco trabajoso, en que sea trabajoso, una vez que lo has hecho, lo entiendes perfectamente. Y dices tú, ¡ah! Uno. Yo voy a llegar hasta aquí. A ver cómo me sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me ha faltado uno. No pasa nada. Entonces, esto tiene sentido, o sea. Tiene se me acaba la pizarra, espérate. Esto tiene truco. Ya está, ya me cabe. Vamos ver. Tú te sabes la configuración electrónica, ¿no? ¿Cómo es? 1S2, 2S2, 2P6, el diagrama de muelle. De moele, que nosotros llegamos a llamarle el mollete. Mollete. Entonces, que el hidrógeno tiene un protón y un electrón. 1S1. El 1S2 podría ir aquí, pero va allí, porque tiene la última capa completa, que es el helio. 1S2. 2S1, 2S2. Y fíjate, qué casualidad. 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. ¿Cómo te queda? Primero orbital completo, segundo, esto es el LS, los dos estos son el S, y estos seis son el P. ¿Vale? En el 3, 3S1, 3S2. 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5, 3P6. ¿Qué me falta? El 3 de 10, ¿no? Y tú dirás, bueno, chavalín, chavalín, ¿por qué lo pones aquí? No tendría que ir aquí en el 3, ¿eh? En el 3 tenía que ir aquí. ¿Por qué no va ahí? Voy a ver si tiene algo que ver con esto. Cuando yo la relleno, relleno 1S2, 2S2. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y después del 4S2 paso al 3 de 10. Por eso este se pone aquí. 3 de 1, 3 de 2, 3 de 3, 3 de 4, 3 de 5, 3 de 6, 3 de 7, 3 de 8, 3 de 9 y 3 de 10. Y luego el 4P6. 4P1, 4P2, 4P3, 4P4, 4P5 y 4P6. Y así podría seguir hasta terminar la tabla. Me faltan estos dos porque cuando llega al F, la tabla como que se bifurca. Ya empiezan a pasar cosas raras. Serían esta criatura y esta criatura. Los lantánidos y los actínidos,
cuando llego aquí empieza a llegar F. Entonces la tabla esa, claro, como no la pueden hacer en 3D, la ponen aparte. Lantánido y 14 y actínido y 14. Estarían, yo lo veo para afuera. Sería 4F1, 4F2 hasta el 4F14. Entonces, después de haber hecho todo esto, ¿qué podemos decir? Que la tabla periódica se organiza en fila por el número de electrones. 1, 2, siguiente fila, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así. Eso es lo que puede decir, que se organiza según, en fila, según el número de electrones que hay en la última, que el número de electrones que tiene el átomo. Pero claro, para explicarlo bien hay que explicar todo esto, que se organiza, que los dos primeros grupos son el orbital S, que los seis últimos son el P y que los de en medio son los D, y que luego los lantánidos y los actínidos van aparte. Bueno, caben aquí, hay que sacarlos fuera. Lo único que tiene que hacer es ponerlo bonito. Se organiza según el número de electrones. Los dos primeros grupos son los orbitales S, los seis últimos son los P y los 10 intermedios son los D. Y los F se sacan fuera. Entonces, no te extrañe que alguien mira la tabla periódica, ve un elemento y te dice la configuración electrónica. Del tirón, porque es que sale del tirón. El último es 3P2, 3S2, 3P2. ¡Hala! Y en el examen, selectividad a veces te hace falta.